algunas imágenes que hacen parte como del mismo proyecto que está presentado en este momento en la exposición, que es un proyecto que llamé en ese momento Un negro es un negro. Todo el proyecto parte como de una reflexión sobre las significaciones que tiene esa palabra, sobre las lecturas posibles que puede tener la palabra y también pues como sobre sus lecturas políticas. Digamos que Un negro es un negro empezó como una investigación en escultura. Yo realmente hasta ese momento nunca había hecho fotografía. Digamos que empecé de una manera muy empírica a hacer fotografía porque estaba haciendo todos los objetos que realizaba en ese proyecto, eran objetos que tenían que ver, digamos que se activaban en su relación con el cuerpo. Entonces, todo el proyecto que se llevó a cabo durante varios años, partía pues de una serie de investigaciones que yo hacía alrededor de esa idea de la palabra negro y también como de la identidad asociada a esa palabra. Durante el proyecto pues hacía revisiones de imágenes y también pues mucho como de la historia de la esclavitud y de la historia de la llegada de la gente negra a América. El planteamiento básico, digamos, en la definición de la palabra negro es que inicialmente cuando la gente negra, cuando la gente africana era digamos capturada para traerlos como esclavos a América, inicialmente sí habían muchas denominaciones que se referían al lugar de origen de esas personas, digamos a la comunidad o tribu a la que pertenecían, y todo eso digamos que era un lenguaje que manejaban los tratantes. Con el paso del tiempo y con el paso de los años y los siglos, la trata, los portugueses empezaron a usar la palabra negro para definir a todo el mundo como un solo grupo. Hay digamos unas personas que asumen la palabra como una palabra que solamente es aplicable a América. En ese sentido, las producciones de las personas descendientes de africanos en América se denominarían negras. Y no así pues lo que digamos se ha producido o las personas que están en África. Toda la investigación también era muy digamos abierta en cuanto a las posibles fuentes y también estaba muy referida a mi propia experiencia. En ese sentido, yo empecé a trabajar con mi propio cuerpo. Digamos que parte de lo que hacía era revisar como las ideas de belleza y las concepciones frente al cuerpo negro, frente al cuerpo de la gente afrodescendiente. Ahí digamos que pues también hay otras cosas, y es que ahora es mucho más común, de unos años para acá, hablar de afrodescendientes o afrocolombianos. Pero para muchas personas la palabra negro en algunas regiones del país continúa siendo normal. Digamos, mi familia paterna que proviene de Nariño, para ellos, por ejemplo, es rarísimo que alguien les diga afro o afrodescendiente o afrocolombiano, y hay todo un tema político alrededor de esas denominaciones en este momento. Incluso la gente de San Andrés son raizales. Bueno, todo eso se ha ido connotando mucho en gran parte a partir de la Constitución del 91. Digamos que este trabajo un poco se refiere a mi experiencia, digamos, siendo niña y siendo una niña negra en Bogotá. Gran parte de lo que yo elaboraba en este trabajo era pues como mi percepción, digamos, como desde un sentido de pertenencia en un lugar donde no hay una mayoría negra. Empecé a hacer como estas experimentaciones con objetos y con mi propio cuerpo. Estos objetos de alguna manera buscaban revisar la idea de belleza, pensando en, pues bueno, en como el modelo de belleza dominante, que como ustedes saben es el modelo caucásico, blanco. Digamos que también había como una cosa ahí como de, pues un poco yo reírme como de mí misma también. Entonces lo que yo hacía eran objetos que de alguna manera le permitieran a uno ser más negro. Entonces eran, digamos, como unas especies de narigueras para ensanchar la nariz o objetos para deformar los labios, y de esa manera, digamos, como afirmar los rasgos negros. Me acuerdo que en esta época, cuando estaba haciendo esas narigueras, salía en el periódico un anuncio que decía, se llamaba nariz perfecta. Entonces uno se metía como unas cosas, que eran como unos ganchitos así, y le respingaban la nariz, y entonces decía, sin operaciones, o sea, la nariz perfecta. Y ese tipo de cosas, digamos, que me cuestionaban mucho, y de ahí empezaron como
como a surgir estos objetos que necesitaban ser activados a partir de ser usados, y por eso empezó la relación con la fotografía de una manera muy, pues muy tranquila. También en ese momento empecé a interesarme por el asunto del cabello y pues como todo el tema de los peinados y el pelo como materia, digamos, como el cabello como materia. Y pues a su vez también las connotaciones negativas asociadas a todo esto, ¿no? Como la idea de la bemba o la idea del cabello, del pelo malo, del pelo quieto, del cabello como esponjilla, que es un poco lo que está en la obra, que está en la exposición. También hacía como pequeñas acciones en las que usaba uno de estos objetos y, digamos, en este caso el objeto ayudaba a sostener como unos palitos que generaban como una tensión, y esas acciones duraban muy poco tiempo y llamaban, era como una forma de llamar la atención, pues como sobre el objeto. También en ese momento empecé a experimentar con la piel pintada de negro, un poco porque me daba la sensación al hacerlo y como al ver mi propia imagen con la piel mucho más oscura, que de alguna manera eso evidenciaba más, digamos, como las mezclas que tengo, o sea, como, digamos, como un poco más la herencia mestiza que hay en mí. Y me gustaba como un acto de afirmación también, como esta idea de querer ser más negro. También de ese mismo proyecto empecé a indagar sobre la idea de negro como la idea de pertenencia a unas tradiciones, y entonces empecé a hacer un viaje que era como el viaje inverso al que habían hecho mis abuelos y mis tíos migrando desde Barbacoas, Nariño, hacia Bogotá. Y lo que hacía en este viaje era encontrarme con la gente de la familia y hacerles fotografías también. Digamos que esta idea partía un poco de… Yo venía aquí a la biblioteca y una vez me encontré buscando cosas sobre Barbacoas, una tesis como de los 70s de una antropóloga que hablaba del proceso de blanqueamiento en la zona de Barbacoas, Nariño, y pues todo el proceso minero que estaba asociado a eso, con las compañías mineras pues norteamericanas que explotaron la región, y cómo todo el asunto negro o todo lo que tuviera relación con lo africano empezó pues desde la colonia a ser rechazado como negativo, y la gente buscaba, digamos, mezclarse con familias blancas o con gente mestiza blanca. Y entonces un poco lo que yo hacía en el viaje era como registrar los rostros de las personas de mi familia, que además es pues una familia inmensa, entonces eran como no sé, unas 300 fotos. Ahí pues solamente están como mi padre y mis tíos, y pues digamos que eso también me permitió pues como por primera vez conocer esa región. Entonces siempre había como esta ambivalencia entre ser negro y ser de Bogotá, o sea, como ser una persona nacida en Bogotá, y lo que, digamos, como la experiencia de la gente negra que vive en las zonas de mayoría negra. Entonces, en una época que estuve viviendo en el Chocó, la gente, por ejemplo, me decía a mí que yo no era negra por la forma en que hablaba o incluso por el color de la piel. Entonces, digamos, como un poco el proyecto indaga sobre las contradicciones que hay en ese tipo de definición.